Steve, ¿va todo bien? Deberías haber llegado a casa hace horas. El meriférico estaba en obras. Tuve que desviarme por Nueva Belleville y había muchísimo tráfico. ¿Encontraste a Jax? ¡Jax! ¡Jax! Sí, lo hice. Y el año que viene tú te encargas del cumpleaños. Tu hija ha estado insoportable desde que me vio comprar su regalo. ¿Me lo das? ¡Por favor! Me paso el día en el laboratorio. ¿Tuviste tiempo para leer mi nota sobre terapia memorial? ¡Mami, necesito de compras! Hola, mi cielo. Pórtate bien con tu madre. ¿Me lo prometes? Charles, querido, no estoy segura de que los clientes acepten tu idea. Almacenar recuerdos me parece un argumento más comercial. ¿Te imaginas las posibilidades? Gestión de la memoria humana. Hablaremos de eso mañana, ¿de acuerdo? Ahora mismo, creo que no sería mala idea si tu hija olvidase que fue su cumpleaños. ¡Basta, Neelin! ¡Tranquilízate! Tendrás tu regalo cuando lleguemos. Neelin, siéntate y cállate. ¡Mami, mira! Neelin, siéntate. ¡Neelin, siéntate! Seguro infantil activado. Mami solo trata de protegerte. No hagas eso nunca más. ¿De acuerdo? Mami te avisó. ¿Ves lo que pasa? Neelin. Mi pierna. Ha sido culpa tuya. Lo siento, mami. Lo siento. Estela, cariño, ¿va todo bien?
Deberías saber. Estela, cariño, ¿va todo bien? Estela, cariño, ¿va todo bien? Estela, cariño, ¿va todo bien? Estela. Cariño, ¿va todo bien? Deberías haber llegado a casa hace horas. El meriférico estaba en obras. Tuve que desviarme por Nueva Belleville y había muchísimo tráfico. ¿Encontraste a Jax? ¡Jax! Sí, lo hice. Y el año que viene tú te encargas del cumpleaños. Tu hija ha estado insoportable desde que me vio comprar su regalo. ¿Me lo das? ¡Por favor! ¡Eres muy gracioso! ¿Tuviste tiempo para leer mi nota sobre terapia memorial? Charles, querido, no estoy segura de que los clientes acepten tu idea. Almacenar recuerdos me parece un argumento más comercial. ¡Ojalá pudiese hacer eso! ¿Te imaginas las posibilidades? ¿Tienes hambre? Hablaremos de eso mañana, ¿de acuerdo? No, yo ahora tampoco. Mismo, creo que no sería mala idea si tu hija olvidase que fue su cumpleaños. Yo también. ¿Quieres venir a pasear conmigo? ¿Y eso? ¡Mierda! ¡La nota! ¡Palabrota! ¡Palabrota! Papi me va a matar. ¿Mami? ¿Mami? Nilin, tranquila. No es nada. Ha sido culpa mía, cielo. ¡Mi pierna! Mamá. Nilin, tu pierna. Oh, mi cielo, no fue culpa tuya. Debería haber tenido más cuidado. Y era tu cumpleaños. Oh, mi pobre niñita, lo siento mucho. Yo también lo siento. Irónico, ¿no? La presidenta de Memorize que se niega a olvidar el peor día de su vida. Lo perdí todo. Todo esto. Señora, la gel terrorista ha sido vista en su planta. Una brigada está de camino. Gracias, Philip. Ahora estoy lista. La vida nos ha separado, pero siempre serás mi hija. Nunca haré nada para dañarte. Mamá, yo... ¡Vamos! ¡Corre! ¡Lleva al tejado! ¡Corre! Te recordaré pronto. Philip Deep, mañana reevaluaremos la estrategia del proyecto reconversión. Ahora, que todos vuelvan a casa. Que vuelvan con sus familias. Tú también, Philip. Claro, señora. Gracias, señora.
Soy la hija de Estila Cartier-Wells. Soy la heredera perdida de la dinastía Memorais. Ese chiste es muy retorcido. Ahora que empezaba a tener una razón de ser, un motivo, vuelvo a estar perdida en un mar de dudas. ¿Qué juego retorcido está jugando Edge? ¿Puedo confiar en él? Pero él quiere demostrarme que su lucha es justa. Una vez más, pondré mi vida en sus manos y seguiré sus órdenes. Dijo que los secretos más ignominiosos de Memorais están enterrados bajo la Bastilla. Esa fue la justificación para que remezclase a mi propia madre, que había olvidado tener. Devorar mi pasado para crear un futuro mejor. Estoy cansada de huir. Y quiero respuestas.